huevito. Bien, chicos, reanudamos entonces. Doce y diez, ya debemos estar todos nuevamente. Vamos a esperar un momentito para que se reintegren los alumnos. Pero ya saben, chicos, 12 y 10, todos tenemos que estar ya nuevamente para reiniciar la clase, ¿ya? Un momentito, nos vamos a esperar. Están entrando. Bien, chicos. Bien. Entonces, prosiguiendo con las funciones de las proteínas. Nos quedamos entonces en función plástica, estructural o de construcción. Bien. Seguimos. Perfecto. Vamos a cambiar de diapositiva. Función reguladora. Miren bien. Otra función muy importante en las proteínas. Función reguladora. Algunas proteínas colaboran en la regulación de las actividades de las células. ¿Ok? Ciertas hormonas son de naturaleza proteica. Por ejemplo, la insulina es una proteína que regula, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de glucosa en la sangre, por decirlo así, ¿no? La insulina es una proteína, una hormona muy importante secretada por el páncreas. Y como todos sabemos, controla el nivel de azúcar en la sangre, ¿no? Entonces, la proteína, pues, la insulina cumple esa función reguladora, ¿no? Muchas enzimas, alumnos, muchas enzimas son proteínas que favorecen múltiples reacciones orgánicas, ¿no es cierto? Entonces, mucho cuidado con esa reguladora. Una tercera función de proteica de las proteínas es la defensiva. Forman parte del sistema inmunológico o defensa, le dicen por eso, ¿no? O defensa del organismo, ¿ya? Todos los anticuerpos, por ejemplo, ¿no? Anticuerpos, inmunoglobulinas, ¿no? Son proteínas que tienen esta función defensiva, ¿ya? Miren acá, el esquemita es bien comprensible esta función. Acá tenemos, por ejemplo, la célula que le está presentando a un antígeno, miren, a un antígeno al glóbulo blanco, al linfocito. Este es un linfocito T que se encarga, pues, de la defensa de nuestro organismo. Usted dirá, profesor, ¿pero qué es un antígeno? Alumno, un antígeno es una sustancia que desencadena
la formación de anticuerpos y puede causar una respuesta inmunitaria. Lo va a hacer. Vamos a suponer que usted está pequeñito y cuando usted está pequeñito le va a poner su vacuna, ¿no es cierto? Sus vacunitas en el antebrazo. Todos tenemos unas marquitas en el antebrazo de la vacuna que nos ponen de muy pequeños para prevenir ¿qué cosa? Para prevenir las enfermedades virales más adelante. Mucho cuidado. O sea, el antígeno que a usted le están poniendo, ¿no?, va a reforzar su sistema inmunológico, su sistema de defensa, y lo va a prevenir contra ese virus que le puede ocasionar de repente la viruela, la rubiola, ¿no?, la poliomielitis, ¿no?, que son enfermedades virales que usted tiene que ser vacunado cuando está pequeñito. Entonces, esos son antígenos anticuerpos, ¿ya? Ahí dice, célula presentadora del antígeno. Entonces, le presenta el antígeno al sistema de defensa, que es el linfocito T, ¿no?, para que el sistema de defensa lo guarde, ¿no?, y cuando quiera más adelante, quiera ingresar el virus que va a producir la poliomielitis, por ejemplo, este antígeno pueda defender al cuerpo contra los virus de la polio, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, mucho cuidado. Juega un papel defensivo, ¿no? Las proteínas juegan un papel defensivo. Forma parte del sistema inmunológico o defensa del organismo, ¿ya? Estos son linfocitos T, ¿no?, que como todos sabemos, ¿dónde se forman los linfocitos T? Se forman a partir de la célula madre en la médula ósea, ¿cierto? En la médula ósea se forman estos linfocitos, la médula origina creador de linfocitos, glóbulos blancos, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que los glóbulos blancos, hay cinco variedades bien conocidas de glóbulos blancos. ¿Cuáles son? Los linfocitos, ¿eh? Tiene un núcleo grande, ¿eh? Esto es la célula, este es un núcleo, ¿no?, de linfocitos. Los glóbulos blancos saben que tienen núcleo. Los glóbulos rojos sé que no tienen núcleo, pero los blancos sí tienen núcleo, se reproducen. Entonces, tienen los linfocitos, los monocitos, los basófilos, los eosinófilos y los neutrófilos. Son cinco variedades de glóbulos blancos que tenemos conformando nuestro sistema inmunológico, defensa del organismo, ¿ya? No te olvides, ¿ya? Estos son los que salen al frente cuando hay infecciones, por ejemplo, ¿no? Cuando hay tipo de infecciones, inmediatamente. Cuando hay un cáncer, estos son los que salen a defendernos, alumnos, los linfocitos T, ¿no? Bien, chicos. Repito, son producidos por la médula ósea, ¿no es cierto? Mucho cuidado, ¿ya? Seguimos, chicos, seguimos. A ver. Esa... ¿Sí? ¿Alguien más? Dice la alumna Yala, si lo puede... Ya. Ok, ya, admitir. Es cuando comienzo a explicar... Un poquito que me olvido de los alumnos tardones que están entrando recién. Ese problema cuando pues demora mucho en ingresar, ¿no? Te desconcentra, ya no te concentras bien, tienes que estar mirando. ¿Quién niño viene tarde? Nuevamente, admitir. Hasta ahora están con admitir, ¿eh? Ya son las 12 y 20. ¿Mm? 12 y 10 tendría que haber ingresado. 10 minutos tarde. Bueno, seguimos con el otro. A ver, ahí está. La cuarta función. Las proteínas intervienen en procesos de coagulación. Ojo, ¿no? El fibrinógeno, la trombina, ¿ves? Son proteínas que participan muy activamente cuando se rompe un vaso sanguíneo, ¿no? Cuando se daña un vaso sanguíneo, se pierde gran cantidad de sangre. Entonces, inmediatamente tiene que formarse como un tapón para evitar la pérdida de sangre, ¿no? Mucho cuidado, ¿ya? Entonces, impiden que al dañarse un vaso sanguíneo se pierda sangre, ¿ok? Mucho cuidado, ¿ya? Miren acá, vean. Usted sabe que
La sangre está conformada por, ¿qué tipo de células? A ver, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, ¿no? Esa es la parte sólida, digámoslo así. Y la parte líquida se llama plasma, el plasma sanguíneo, ¿ya? Esto blanco vendría a ser el plasma. Ahí están los glóbulos rojos. Ahí están las plaquetas. ¿Ya? Las plaquetas, los azulitos. Los glóbulos blancos, que serían, pues, los linfocitos T, ¿no es cierto? O linfocitos, monocitos, todo lo que van a participar en la coagulación acá, ¿ves? Ahí está la fibrina, ¿ves? Fibrina, que es una proteína que participa en la coagulación. En el coágulo, ¿eh? Ahí se forma el coágulo, las plaquetas se activan, participan los glóbulos rojos, forman, la fibrina forma como una fibra, como una red, ¿no? Una red apretada, ¿no? Y forma como un tampón en la abertura que se ha hecho en el vaso. Puede ser una arteria, el vaso puede ser una arteria, una vena o un capilar, ¿no es cierto? Ahí está muy bien, ¿ya? Mucho cuidado entonces con esta función proteica. Intervienen en procesos de coagulación. Fibrinógeno, trombina, que son proteínas que participan en la coagulación, ¿no? Son muy importantes. Impiden que al dañarse el vaso sanguíneo, ¿no? Se pierda sangre. ¿Ok? Bien. A ver. Ya. Seguimos, chicos. Pasamos a otra función. El transporte. Las proteínas también participan en el transporte de sustancias. Por ejemplo, muchas de ellas transportan grasas, conocidas como apoproteínas. Otras son transportadoras del oxígeno, ¿no? ¿Qué proteína transporta el oxígeno? La hemoglobina. No te olvides ese nombrecito, ¿ya? La hemoglobina. También facilitan, chicos, la entrada a las células, ¿ven? Estas son proteínas, facilitan la entrada a las células de moléculas, ¿ven? ¿No? Facilitan la entrada a las células. Son células, son proteínas transportadoras de membrana, ¿no? Porque están en la membrana plasmática, ahí está, transportan sustancias de fuera de la célula al interior de la célula, ¿ya? Esta es la parte externa y esta es la parte interna, citoplasma, ¿ya? Transportadora de membrana, ¿ves cómo transportan glucosa, aminoácidos, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver transporte activo y pasivo, que son funciones de la membrana celular. Acá tenemos un transporte activo, a ver, con gasto de energía, ATP, adenosín trifosfato, ¿ya? Un transporte activo de sustancias de menor concentración a mayor concentración. ¿Qué significa eso? Que en esta zona hay poco, ¿por qué? Porque esta sea sodio, 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 6 átomos de sodio, y acá hay 2, 4, 6, 8, 9 átomos de sodio, uno está pasando uno. ¿Qué va a significar esto? Que en la zona externa hay menos átomos de sodio que en la zona interna. Entonces, ¿qué hace la membrana? Va a tratar de equilibrar estas dos zonas. Si aquí hay 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, tiene que haber por lo menos 6, 7 o 7, 6 para que haya un equilibrio. Un equilibrio, o sea, una homeostasis entre la parte externa y la parte interna de la célula. Escúchame bien. Entonces, tiene que haber un equilibrio. Como la zona es de menor concentración a mayor, hay gasto de energía. Esta flechita me está indicando que esta es la zona de menor concentración, pasan a la zona de mayor. Entonces, no puede ser en este caso. Se denomina transporte activo. Dice, las moléculas que se mueven, estas son las moléculas, las verdecitas, que se mueven desde baja a alta, ¿ves? Baja a alta concentración necesitan ATP, adenosín trifosfato. El caso contrario, cuando las moléculas que se mueven
de una alta concentración, vean, alta concentración, a baja concentración, no necesitan energía, chicos. Mucho cuidado. Él se llama transporte pasivo. ¿Ya? Transporte pasivo. ¿Ya? Esa es la diferencia que hay entre transporte activo y pasivo. ¿Y cómo lo hace? A través de proteínas transportadoras, ¿no? Pues dice transporte de sustancias, ¿no? Transportan grasas, transportan el oxígeno, que transportan alumnos a través de estas formas, ¿no? El oxígeno, la hemoglobina es una proteína que contienen los glóbulos rojos, alumno. Si escasea la hemoglobina y el glóbulo rojo, ¿qué sucede contigo en el cuerpo, en el organismo? ¿Se produce qué cosa? Una falta o escasez de glóbulo rojo. ¿Cómo se llama esa enfermedad? Anemia. La anemia justamente es eso. La falta de glóbulos rojos en el organismo, ¿no? La persona se cansa bien rápido, puesto que es el glóbulo rojo el que transporta el oxígeno. Se cansa muy rápidamente. Sube esa escalera rápido y ya está cansado, ¿no? Necesita más hierro, porque el glóbulo rojo es rico en hierro. Entonces, el doctor te va a recetar de repente un tónico, el ferrocicún, por ejemplo. Después de la comida, una cucharada de ferrocicún para enriquecer tu glóbulo rojo con hierro y de esa forma, pues, tu vaso, tu hígado formen más glóbulos rojos. No olvidemos que los glóbulos rojos no tienen núcleo, por lo tanto no se dividen. Entonces, a los 2-3 días, el glóbulo rojo ya envejece y es destruido por el hígado, y el hígado forma nuevos glóbulos rojos mediante la función hematopoyética, ¿no es cierto? Eso lo conocemos. Y destruye también glóbulos rojos envejecidos mediante la función hematolítica. ¿Ok? No olvides. Hematopoyética forma nuevo glóbulo rojo. Yesis es formación. Hema es sangre. Hematopoyética forma nuevos glóbulos rojos, el hígado. Y mediante la función hematolítica, lisis destruir. Lísica destruye glóbulos rojos envejecidos. Separando, lógicamente, el hierro para formar nuevos glóbulos rojos, ¿no? Mediante la función hematopoyética, ¿no es cierto, chicos? Ya, no olviden eso, es muy importante que ustedes conozcan. Seguimos, chicos, al otro lado. Por acá nos vamos, 6. De la última, la función energética. Miren, está aquí. Cuando el aporte de hidratos de carbono y grasas resulta insuficiente para cubrir las necesidades energéticas del cuerpo, lógicamente, los aminoácidos de las proteínas se emplean, ¿no? Se emplean como combustible energético. ¿Ya? Se emplean como combustible energético. No olvidemos que un gramo de proteínas suministra al cuerpo 4 kilocalorías de energía. 4 kilocalorías. Chicos, no te olvides ese dato, ¿ya? En cambio, los lípidos y los glúcidos proporcionan 9, el doble de kilocalorías que la proteína, ¿ya? El doble. Glúcidos y lípidos, 9 más o menos kilocalorías. Por eso dice, energética. Cuando el aporte de hidratos de carbono y de grasas resulta insuficiente para las necesidades energéticas del cuerpo, que necesita de repente mucha caloría, estás enfermo, estás mal. Entonces, al no tener, pues, caloría, ya no tener caloría de hidrato de carbono, glúcido, el cuerpo hace uso de las calorías de las proteínas, de la energía proteica, que es la mitad nada más. Si se acaba esta energía proteica, lamentablemente, pues, ya sobreviene la muerte. Entras y sales, entras y sales tú. Bien, chicos. Bien. Observen esta parte acá para terminar. Digestión y metabolismo de las proteínas. Miren bien. ¿Cómo se metabolizan las proteínas? ¿Ah? A ver, desde la masticación, insalivación, formación de bolo alimenticio, proteína, carne, leche, huevos, cereales. Hay dos tipos de proteínas, ya ustedes saben. Proteínas animales y vegetales, ¿no? Esas proteínas ingresan vía digestiva al estómago. A ver, ¿cuál es la función del aparato digestivo? Es justamente la de transformar
transformar los alimentos en nutrientes, ¿ya? Los alimentos son largas cadenas de carbohidratos, lípidos, proteínas, minerales, vitaminas, ¿no? Largas cadenas, transformarlos en cadenas más pequeñitas para que de esa forma puedan atravesar las membranas de las células, chicos, las membranas celulares. Tienen que ser, pues, unidades ultra pequeñas, ¿no? Para que puedan atravesar. Ya ustedes conocen esta parte, ¿eh? A ver cómo la atravesarían. A ver, lo que hemos estudiado, los glúcidos, escúcheme bien, todos los glúcidos, o sea, los almidones y los azúcares, atraviesan la membrana celular en forma de ¿qué? De glucosa. Anota eso, ¿ah? En forma de glucosa. Esto todo en el examen yo. Repito, todos los glúcidos, o sea, todos los almidones y los azúcares, atraviesan la membrana celular en forma de glucosa, que es un monosacárido que ya hemos visto, tres monosacáridos, glucosa, fructosa y galactosa, ¿recuerda? Ya, en forma de glucosa preferentemente. Luego, todas las proteínas que estamos estudiando también tienen un metabolismo en el aparato digestivo y atraviesan la membrana en forma de aminoácidos, chicos. Aminoácidos. Y por último, los lípidos o grasas la atraviesan en forma de ácido graso y glicerol o glicerina, que es igual. ¿Ya? No te olvides entonces, chicos. ¿Ya? Glúcidos, proteínas y lípidos. ¿Ya? Los glúcidos en forma de glucosa, las proteínas en forma de aminoácidos y los lípidos en forma de ácido graso más glicerol. Pueden así atravesar las membranas celulares, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? A ver, digestión y metabolismo. Ya. Escuchen bien. Las proteínas comienzan a digerirse en el estómago, acá. Aquí en el estómago, chicos, comienza la digestión proteica. Acá hay una enzima, el jugo gástrico del estómago, ¿no? Contiene, está compuesto, por ejemplo, por agua, por ácido clorhídrico y por tres enzimas, la pepsina, el cuajo y la lipasa gástrica, ¿no? La pepsina, justamente, es la proteína que actúa sobre la proteína, ¿ya? La pepsina actúa sobre la proteína. Entonces, ahí tenemos. La pepsina la divide la proteína en sustancia más simple, dice, ¿no? En sustancia más simple. En el duodeno, ya los alimentos pasan, se abre el píloro, es una válvula, se abre y pasa el quimo, porque esta sustancia lechosa, blanca lechosa, se llama quimo, pasa al duodeno. El duodeno es la primera porción del intestino delgado. El yeyuno, la segunda porción, y el íleon, la tercera porción. Duodeno, yeyuno e íleon. Entonces, en el duodeno es donde se realiza con una mayor intensidad la absorción intestinal, ¿no? A ese nivel, ya los nutrientes ya transformados, como les hablé en antes, ¿no? En glucosa, en aminoácidos y en ácido graso y glicerol, pasan a la sangre y la sangre las va a llevar a las células, ¿no es cierto? ¿Ok? Ya transformado, los alimentos en nutrientes van a ser llevados a la célula. Mucho cuidado con eso, ¿ya? ¿Quién tiene participación acá en el intestino, en el duodeno? El jugo pancreático, ¿ves? Miren, este es el jugo pancreático. ¿Cómo pasa al duodeno? La bilis, que viene del hígado, ¿ves? El conducto biliar, ¿cómo lleva la bilis? Para que haya emulsión de las grasas, y suelan más las grasas que han ingresado, ¿no? La función de la bilis es emulsionar las grasas, ¿no? Transformar las grasas a partículas más pequeñitas, emulsionarlas. Y el jugo pancreático, que contiene sus tres proteínas o enzimas, sus tres enzimas importantísimas, que son la amilopsina, que le dije, la tripsina y la estiapsina. La tripsina que actúa sobre la proteína, transformándolas ya en aminoácidos, ¿no? Perfecto.
Perfecto, ¿ya chicos? Entonces, no olvidemos ese pasaje muy importante, ¿ya? Ahora, las proteínas se encuentran ampliamente distribuidas, ¿no es cierto? Todos sabemos eso. Se encuentran ampliamente distribuidas tanto en alimentos de origen animal, no carne, pescado, leche y huevos, como en alimentos de origen vegetal, ¿no? Legumbres, por ejemplo, ¿no? Las legumbres, cereales, frutos secos, son proteínas vegetal, ¿no? Hay vegetales y proteínas animales, ¿ya? Bien. Esto acá habrán tomado apuntes, ¿ah? ¿Eh? Pasamos, ya estamos terminando. Y pasamos a los orales, ¿ah? Ingesta diaria recomendada de proteínas. Ingesta diaria. A ver, nosotros necesitamos una dosis proteica cada 24 horas, o sea, diaria. A ver, ¿cómo se da? En los lactantes, por ejemplo, requieren 1,6 a 2,2 gramos por kilo de peso por día. Miren bien ese dato. ¿Ya? Los lactantes, ustedes saben que están en formación. La leche materna, chicos, la leche materna es rica en carbohidratos, lípidos, proteínas, en enzimas, vitaminas, sales minerales. Es la leche perfecta para amamantar al bebé. ¿Ya? La madre, te sabe, ¿no? Tiene ese privilegio, ¿no? De secretar leche materna con el nacimiento de su niño, ¿no? Y amamantarlo, ¿no? Y darle las proteínas necesarias para, para formarlo, formar su sistema inmunológico. La leche materna es rica en linfocitos, en vitaminas, en muchos factores que le van a dar toda la base a este niño, ¿no? En todo aspecto. Entonces, pero de todas maneras él requiere, ¿no? 1,6 a 2,2 gramos por kilo de peso al día. Lo tenemos a los niñitos, ve, ya más grandecitos, de 1 a 1,2 gramos por kilo de peso al día. ¿Ya? 1 a 1,2. Lo tenemos los adolescentes, ¿no? Por ejemplo, las chicas requieren de 0,8 a 1 gramo por kilo de peso al día. Por kilo de peso. O sea, si tiene... Ya, un gramo por kilo, si tiene la chica 50 kilos, 50 gramos de caloría cada 24 horas, o sea, al día, ¿ya? Los chicos, también un poquito más, ¿no? De 0,9 a 1 kilogramo, ¿no? A 1 gramo por kilo de peso al día también, ¿ya? ¿Seguimos? Seguimos, chicos. A ver, el adulto de 0,8... ¿no? Gramo por kilo de peso al día. Acá hay cada kilogramo, se ha puesto acá. Está acá, gramo por kilo de peso al día. Y tenemos los deportistas que hacen deporte, requieren más energía, más proteína, lógicamente, 2 gramos por kilo de peso al día. Y finalmente, chicos, los niños que están gestando durante la segunda mitad de gestación, cuarto, quinto mes, requieren bastante, miren, más. 6 gramos diario, ¿ve? Ellos están en formación, en proceso formativo, ¿no? Está su cordón umbilical, miren. Su cordón umbilical, que nace del ombligo de la madre, ¿no? Hacia la parte interna. Como, ahí está su cordón umbilical de ellos. Están comunicados con la madre, ¿no? Mediante una placenta, ¿no es cierto? La placenta le da al niño todo lo necesario para que él pueda vivir dentro de este saco amniótico, ¿no? Está rodeado por este líquido amniótico y su cordón umbilical y la placenta. La madre lo tiene dentro del útero y lógicamente lo protege, ¿no? Hasta el noveno mes que el niño pueda, pues, salir a la nueva vida, ¿cierto? Bien, entonces no olvidemos, ¿ya? 6 gramos diarios. Bien, chicos.
Hasta acá es en cuanto a lo referente a proteína. Pasamos a los orales entonces. ¿Ya? Bien. A ver, chicos. Empezamos con los orales. Habrán anotado bien todos sus apuntes para pasarlo a su cuadernito. No se olviden los cuadernos para poder dar una leída a su cuadernito a la hora de los exámenes, de los orales. Lo tengan todo bien ordenadito. Bien ordenadito que esté todo, ¿ya? A ver, la primera pregunta, acá tengo a todos los alumnos que han venido. Yo marco todo en mi registro. Los que han venido, los que no vienen, los que no son evaluados, los que no participan, todo lo tengo acá yo, anotado. A ver, vamos a trabajar con Aranguri Galindo. A ver, Aranguri Galindo, que todavía en el mes de abril no ha contestado ni una pregunta. En marzo sí contestó varias veces. Aranguri Galindo Fabricio. A ver, Aranguri. ¿Ha venido, no? Porque está presente. Diga presente, Aranguri. Sí, profe, dígame. Ahí está, Aranguri. Perfecto, Aranguri. Dime, Aranguri. Hablamos sobre las proteínas el día de hoy. Sobre las proteínas, ¿no es cierto? Quiero que me digas, Aranguri, en cuanto a la clasificación de las proteínas, según su contenido en aminoácidos esenciales, ¿cómo se clasificaba? Pero repíteme la pregunta, por favor. A ver, la clasificación de las proteínas, hablamos, según su contenido en aminoácidos esenciales. Según su contenido, se clasificaban en dos subgrupos. ¿Cuáles son? ¿Recuerdas? A ver, ¿quién puede contestar esa pregunta? ¿Proteínas simples o proteínas conjugadas? A ver, ¿quién dijo? ¿Proteínas simples y conjugadas? ¿O conjugadas? ¿Aranguri? Sí, profe. Claro, Aranguri, ¿ah? Proteínas proteínas completas, claro. Miren, hay dos tipos de proteínas, ¿no? Perdón, te voy a refutar tu respuesta. Siempre si conjugadas es según su estructura química, Aranguri. Yo te he preguntado según su contenido en aminoácidos. La respuesta sería en proteínas completas o de alto valor biológico y proteínas incompletas o de bajo valor biológico. ¿Ok? Las proteínas simples y conjugadas son según su estructura química. ¿Ok? Mucho cuidado con su respuesta, ¿ya? A ver. Siguiente pregunta sería. A ver, este voluntario, el que sabe, marque su manito azul en la pantalla, por favor, ¿ya? A ver, dígame. A ver, la reparación dice, es una proteína que está presente en la piel, uñas y pelo. Hígado. Profesor, no me diga respuesta. Rivas. Peña, profesor. Ya, voy a ver, Rivas. A ver. Sí, Peña. Ya, ahí no va. Espérate. Peña, a ver, Peña, ¿cómo está? ¿Ha participado Peña? No ha participado. No, ya. A ver, dime Peña. ¿Cuál es? La Caterina. ¿La? Caterina. Baje, profe. Rivas, profe. Claro, La queratina. Ya, muy bien. Está presente en la piel, uñas y pelo. Ahora, dígame, alumno Cueva. Axel André, dime Cueva, ¿qué proteína está presente en los huesos, tendones y cartílagos? Al que he dicho, ¿eh? Cueva. Ay, Cueva Alcalá Axel. ¿Qué proteína está presente
en los huesos. Rivas, profe. En los tendones. El señor Ayala. Y el cartílago. Rivas. A ver, voy a ver Ríos. A ver, silencio. Rivas. Rivas, Rivas. Rivas Martínez. El colágeno. El colágeno. Colágeno. Pues el colágeno, claro. Bien. A ver, alumno. Rivera Diego, Portocarrero. Esta va para usted, Portocarrero. Escuche. ¿Qué proteína se localiza en los ligamentos? Portocarrero. En los ligamentos. ¿Qué proteínas hay en gran cantidad en los ligamentos? Vázquez, profe. A ver, Vázquez. A ver, Vázquez. La elastina. La elastina, la elastina. Perfecto, la elastina. Ya. Vázquez. A ver, Yadira Rivas. Ya preguntó, profe. Ya pregunté, sí, ya. A ver, miren los que no participan. Miren, voy a mencionar a los alumnos que no han participado en este mes de abril. Escúcheme bien. Los que están presentes, ¿sabes? Porque yo tengo acá todos los que han venido. Los que, por ejemplo, Aranguri no ha participado. Escúchame bien, Aranguri, ¿ya? ¿Quién más? A ver. Cueva, Alcalá, Axel, tampoco ha participado el mes de abril. ¿Quién más falta? Miren bien, escuchen bien. ¿Quién más? Portocarrero Rivera Diego. También no ha participado Portocarrero. Torres Paricagua tampoco ha participado este mes. Me he pasado, se ha participado varias veces. Ahora ni escucho. Torres Paricagua. El reto sí participa. ¿No? Hay uno que tiene 3, 4, 5, 4 participaciones, 2, 4, 5. Hay uno que participa bastante. Delgado Malma, por ejemplo, ¿no? Ayala. Participan cada momento, Sánchez Guerrero, participa Rivas Martínez, ¿no? Espinosa Raime, participan. Entonces, pero hay alumnos que no lo hacen. Tienen que hacerlo, chicos. Tienen que hacerlo, ¿ya? Bien, chicos. Bien. Bien, chicos. Entonces, acá nos vamos a quedar y no olviden su participación también sobre el mismo tema, la próxima clase como orales de entrada, que ustedes saben que voy a volver a tomar. Ahí tienen que participar, sobre todo los que no lo hacen. No olviden en plataforma su trabajito, sus 3-4 preguntitas fáciles, y me las mandan con tiempo para irles calificando. Ya, chicos, nos estamos viendo entonces la próxima semana, chicos. Ya, nos vemos. Chao, chicos. Nos vemos. Chao.